María Rosa, sos una de las mujeres pioneras del rock nacional, autora de hermosas canciones que están incorporadas definitivamente a nuestra cultura, música inspiradora de Charlie García, de quien, con quien estuviste casado, tuviste un hijo, Miguel, después te separaste, estuviste con Nito Mestre, una historia muy rica que merecía un libro. Y llegó el libro. Ahora, ¿por qué este nombre, Asesínenme? Eh... El, el título está decidido por la editorial. Pero me pareció piola porque eh, fui juzgada como que, claro, como que había eh, sido la, la culpable de la separación de su generis, que es un grupo tan querido. Entonces, la gente tenía como una actitud, ¿no? Conmigo, como diciendo, ah, incluso te, hasta me lo han dicho, estuvo con uno, después se fue con otro, después se fue con otro, ¿sí? Y justamente, entonces, claro, vengan, mátenme pero justamente la paradoja es que cuando leen el libro se dan cuenta todo lo contrario, que uh -huh. lo que yo estaba buscando realmente era el amor, ¿no? un amor que, que me calzara, un amor que, que... Bueno, un amor que yo pudiera sentirme tranquila. Este, y me pareció interesante eso, mostrar esa historia. ¿Se entiende? Sí, es un poco también, como dice la canción, invítame a ver tu historia. Es un libro sanador de alguna forma, ¿no? Porque permite exteriorizar todo eso, ¿no? y fue para mí fue no sabes lo fu hasta más fuerte físicamente me siento Mira. sí porque eh, yo no, no leí toda la literatura universal pero lo que he leído lo he leído de una manera muy profunda me ha gustado mucho leer en casa había una buena biblioteca entonces, eh, escribir, imagínate, para una persona que ama tanto la literatura, fue todo un trabajo eh, de mucha, digamos, duda, como diciendo, ¿podré? ¿Tendrá música lo que quiero escribir? ¿Tendrá algún Yate que realmente llame la atención? Y mmm, finalmente, porque viste que estos libros generalmente los hacen los ghostwriters, uh -huh. pero tuve que quedarme sola escribiendo porque... Eh, no iba a ser un libro de ensayos, grabaciones, giras. E Era un libro de, de cómo vivíamos, dónde vivíamos, lo que comíamos. Era esta pequeña historia. Incluso la pequeña manchita que había en ese cuadro hermoso, en, en ese pequeño error. Eh, y bueno, y no me acompañaban los ghostwriters. Porque los ghostwriters, que son antropólogos del rock, son geniales, realmente. Saben de uno más que uno. Uh -huh. y este Pero no querían esta historia. Entonces le dije, bueno, chicos, me quiero Primera, quedo sola. Persona, primera sí. persona. Y fue toda una, una experiencia hermosa. Leí el libro, obviamente. Y hay un clic en un momento, contás que en un colectivo, en un micro, se te acerca un hombre y dice, Vos sos la culpable de la separación de y Generis. Era, pasaste a ser de Bubulina a la Yoko Ono de Rock Nacional. ¿Fue difícil convivir con eso? Lo que pasa es que, eh, sí, claro que fue difícil, eh, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, yo tengo un espíritu muy, eh, muy libre y muy de mucha fe. Entonces, eh, mi vida también circuló por otros carriles. Yo estudié otras cosas Bien. también, me dediqué a otras cosas. Entonces, no era que mi única eh, eh, cuestión era ser. Eso, ¿no? Entonces no, no me llegó tanto. Pero lo que sí reconozco en ese momento en el colectivo, que eran esos colectivos de antes, los gorditos, eh, lo que sí reconozco es que en ese momento es como que me di cuenta. Eh, por eso me pareció teatral para ponerlo, ¿no? En el, en el libro. Quedó marcado. Claro, me siento, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Este, como que sentí ese hombre que tenía ganas de asesinarme. Metafóricamente. Tal cual. Entonces, este, por ese lado. Tenías 20 años. De repente ingresas al mundo del rock, un mundo totalmente diferente al, al cual vos te desarrollabas y vivías. Es, absolutamente. O sea, eh, todavía no me había desarrollado, digamos, o sea, salí del secundario. Eh, por suerte eh, estudié varias cosas de jovencita, eh, todo público, por ejemplo fui al Coro Nacional de Niños, estuve en el Coro de López Pucho, eh, iba a la Escuela Nacional de Danzas, entonces tenía una formación. La verdad que eso estaba, y una formación armónica de vocales, y eso fue una, algo que no bien conocía a los chicos, enseguida me decían, vos cantar esta parte y yo la podía hacer. Pero claro, tampoco me daba cuenta que era algo tan especial. Para mí era normal, era lo que había, lo que había mamado, ¿no? como se suele decir. Eh, pero sí, lo que, lo, lo que el quiebre fue que el mundo del rock eran un poco más grandes que yo y, y había una actitud así un poco suelta, vamos a decirle, entre aspas. Que, que me sorprendió y al principio no pude asimilar. Al uh -huh. principio ahora, por ejemplo, me mataría de risa. Bueno, creo que esa es la historia del de ser humano, ¿no? Bueno, pero es por eso el rol de pionera también, ¿no? Sí, la verdad que tuve, tuve aguante, tuve aguante porque hubo momentos difíciles, había momentos difíciles, pero evidentemente eh, la música estaba fraguada en mi espíritu. Entonces lo único que hice fue seguir es, ese camino. Se van a vivir con Charlie una pensión y pensaba... Sí. Qué linda simbiosis, la chica con formación intelectual y él, un creador innato. Un, un intuitivo de esa conjunción salieron cosas preciosas. Hermosa, es, es, es una historia realmente. Por eso puse La bohem ¿viste? Uh -huh. Porque era una canción que yo traía de mi niñez y con Charlie al principio, antes incluso de Por Suigieco, antes que grabe Sui Generis, teníamos nuestro pequeño repertorio, que era La bohem él tocaba en el piano, que tengo unas grabaciones tocando el piano que es impresionante, porque bueno, él, si bien era un intuitivo, también. Tuvo una formación clásica. Claro. Por eso, por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de venir a estos lugares a charlar, que también uno tam quiere darle un mensaje a la gente, ¿no? Y decirle qué importante que es el estudio. Y que hay pocos tecladistas. Guarda el hilo, así que es, es una muy buena salida laboral. Claro que, bueno, hay que estudiar teclado, es un instrumento complejo. Eh, por eso la Bohème, ¿no? Este, y eso también quise dibujar. Esa, esa bohemia, esa, esa ternura de, bueno, vamos, nos mandamos, no sabemos qué va a pasar. Y más en una mujer, ni en esa época, donde la mujer, por eso ahora hay más cantantes y más músicas. En ese momento la, la mujer iba por carriles más seguros, ¿viste? Estudiar este, contaduría, casarse. Ojo, no quiero hablar mal de las mujeres de esa época, porque lo soy y porque lo eran todas las mujeres, y había mujeres que rompieron muchos esquemas. Pero en general, en general, eh, no había esa, ese arrojo. Y yo, bueno, tuve eso. Quizás porque había leído buenos libros, donde había esas mujeres, ¿no? Que, que, se, que, se, bueno, que se ponían al hombro historias particulares. Además, dos chicos de la mano que salen de la escuela que son tan jóvenes y que de repente sin nada deciden irse a vivir juntos y a experimentar. ninguna noción de que cómo vamos a mantenernos cómo vamos a, a comprar la comida nada y mira qué cuestión Al, a los meses ya podíamos poner plata en una caja ya había dinero que bueno él generosamente lo compartía todo conmigo bueno yo muy generosamente también compartía mi vida con él pero Qué loco eso, ¿no? Como diciendo, nos fuimos a, a, bueno, a, a, lo, a lo que sea, y al rato ya empezamos a, a tener un trabajo profesional. En esa época, y uno hoy lo recuerda con tanta nostalgia y con tanto amor, nace sui generis. Y cuando uno lee o escucha, me echo de su cuarto gritando, menos tiene profesión, por ejemplo, es la vida de ustedes. Y sí, claro, esto es. es eh... Ah, eh, hay una cuestión que es muy particular que yo les quiero contar, que te quiero contar, que es que eh, a veces uno tiene que mencionar gente que no, que no debe, pero no, imagínate, Charlie, con el, el aspecto pobre que tenía, que era un chico bastante particular, este, que tocaba el piano y tenía canciones muy lindas, pero no se sabía qué iba a pasar con eso. Entonces, bueno... Las familias dicen, anda, colaborar con las cosas de la casa, anda a laburar. Me echo de su casa gritándome, no tienes profesión. Increíble. Un día nace una canción increíble como es Ragún las Piedras. Estaban juntos. Hay. Sin dudas, es uno de los himnos del rock nacional. Sí. ¿Fuiste la música inspiradora de esa canción? Sí, yo creo que sí. O sea. Hay algo importante que es que una canción puede tener varias, eh, varias inspiraciones. ¿sí? Recordemos que una canción es compleja en el sentido, es como un crucigrama. Vos, por ejemplo, ponele que haces la música primero. La música es. Ponele que vos hiciste eso. Entonces, cada acento que es. Cada acento que es este golpe hacia abajo tiene que coincidir con el acento de la, de la letra que pongas. Porque si no se escucha mal. Hay algunos artistas que zafan de eso y quedan bien. Por ejemplo, Espineta en la primera época. Un gran poeta hasta lo usa eso. Pero entonces es complicado. Entonces de repente un artista está con una idea, pero tiene que buscar y, y le aparece otra y, lo, y complementa bien ese acento, esa métrica, porque también la música claro, tiene una métrica. Tal cual. Entonces es, es divertido, la verdad que es divertido hacer una canción. ¿Y esa, Ahora ¿cómo? ya si sí, es una genialidad como las de él, ya es otro estándar. Otro ¿Y cómo era el momento de componer? ¿Cómo era la composición en esa casa? No, bueno, unas cosas que pongo en el libro y en el disco siempre, siempre menciono el disco, es que no, yo no lo veía componer. No, incluso a veces se, se mandaba algunas, este ¿cómo te puedo decir? Algunas bravuconadas como diciendo, a ver, ¿me ayudás con esta letra? Por ejemplo, en Iba acabándose el vino, ¿te Ajá. acordás? Sí, claro. Iba acabándose Hasta el vino. Hasta el fondo ¿Qué? de mi corazón. Sí. Eh, me dijo, ¿me ayudás con esta letra? Y yo, que yo tenía 18 años, por ahí, si me hubiera puesto, me gustaba, me gusta la poesía. Dijo, no, no, deja. Y al día siguiente se apareció con la letra perfecta, una letra azar. ¿Ah, tremenda. nunca lo viste componer? Nunca lo vi componer, no, nunca lo vi componer. Y lo pongo, o sea, honestamente en el libro. Y creo que digo también eh, que, que ahora estaría así, pispeando, ¿no? Estaría escuchando así, o pidiéndole que me... Pero en ese momento, ¿qué.? Claro, eran pibes. Pero igual el, la conciencia de que eran canciones tremendas, eso estaba. Eso. ¿Vos tenías conciencia en ese momento que eso estaba marcando un hito? No sabía porque no. pero que eran hermosas. Lo que pasa es que tampoco yo tenía muy, mucha conciencia de lo que era una estrella de rock, ni lo que era el triunfo, ni. ni lo, yo me, me manejaba más en un mundo de. al contrario, ¿no? de este. de, de fuera del sol, digamos, este Así que no sabía del, no, no sabía lo que era el éxito, no, no tenía esa conciencia, pero que eran canciones tremendas, sin duda, sin duda, sí. Leyendo en el libro hay una imagen hermosa, una gira de sui generis, una presentación en Uruguay, vos parte de toda esa banda y que te dicen antes, hoy te toca María Rosa, y es una canción que... Cantamos en los campings, en los campamentos, los amigos, en la playa, con la guitarra. Algo así que empezaba con presentame al Señor Tiempo. Ah, bueno, sí. ¿Te recordás cómo era eso? Sí, claro. Empieza Presentame al Señor Tiempo. Se fue con vos. Murió en abril si se lo contaste al viento voy al final eh, eh, quiero llorar quiero llorar y abrirme ahora las tres puertas de tu vida quiero ver quiero ser quiero entrar quiero ver quiero ser Quiero entrar. Qué, hermoso, Gran, qué hermoso. Siempre la hago, eh. Qué lindo. Siempre la canto. ¿Cómo, cómo has mantenido fresca la voz? Y bueno, eh, tengo, tengo, soy una. Soy virginiana. Una especialista además. Soy hace que somos medio detallistas, nos gusta lo corporal. Eh, estudié con una. En un momento me, tuve un problema en la voz porque empecé a estudiar con Cristina Aguaya, que es un aguayo, que es una grosa, estudiando, eh, enseñando blues y espiritual, pero a ella le gustaba que cante abajo. Y sin técnica es complicado. Entonces ahí apareció un pequeño hiatus. Entonces ahí me puse a fondo a estudiar que el, el sistema del apoyo, uh -huh. el sistema del diafragma, del apoyo. Eh, y después ahí yo empecé a dar clase entonces estoy lo tengo muy fresco ¿entendés? eso la verdad que para mí haber dado clase por las épocas en las que no, no tenía shows por ejemplo eh, fue buenísimo porque mi voz está impecable claro. eso es un, para mí es re importante viste que yo por ejemplo me llaman para tocar mañana y puedo estás? estar claro quién te gusta de las mujeres del rock mis colegas? Y las son todas realmente maravillosas. Este, Fabiana, por supuesto, que tiene un show hermoso. Eh, Claudia Puyó también, nuestra reina, nuestra reina Rockera, Hilari Sarazu con su estilo tan particular, eh, Julia Senko, todas, todas. E -e ese grupo es, es un gran, claro que yo muchas veces no trato de A ver, no sé si yo soy de ese grupo tan grosso, ¿sí? Este por cuestiones de la vida, que en el libro están, ¿no? Por cuestiones de azares de la vida, yo en algún momento me he replegado. ¿Pero te parece que alguien que canta lo que cantaste vos recién, que marcó a tantos argentinos, no es parte de ese grupo, te puedo asegurar que sí? Bueno, ojalá que los que tomen decisiones piensen lo mismo que vos, Marcelo. María Rosa, eh, dígame, en algún momento, también en el libro, se cuenta esas chicanas que había con Spinetta, que Spinetta decía que hacía música de Marielena Walsh, Sui Generis, Charlie decía que no era tan buen guitarrista, pero qué loco se casan ustedes dos el mismo día que el flaco en otro registro civil. ¿Qué extra... eso... Bueno, eso me lo trajo el antropólogo del rock. Mira, eso lo trajo el ghostwriter al comienzo. Este, lo averiguó porque ellos son muy de averiguar, de estar en las cosas. Incluso, por ejemplo, había una anécdota que poner que yo tenía y él me la completaba. Mirá. por ejemplo, la que Jorge Álvarez llamaba a David Viñas para que se reúna con Charlie, con Nito y conmigo para avivarnos un poco, porque éramos medio... David Viñas. Sí, nada menos que David Viñas. Se juntaba y nos tiraba algunos papos, ¿viste? Eh, entonces trajo eso, de que fue el mismo día. Creo que fue un 15 de septiembre. Qué bárbaro, ¿eh? Qué La verdad bárbaro. que es llamativo. Es llamativo. 1977 nace tu hijo Miguel. Sí. ¿Cómo era Charlie como padre y cómo se llevan hoy a los tres? Charlie era divino, Charlie siempre fue divino. Este, lo que pasa es que también una cosa que quiero marcar yo ahí es eh, la, la manera en que vivíamos las familias todavía hace muy poco, como en los años 70, 80, este, donde las mujeres eran las que estábamos a full y el gran artista obvio, ni, ni sabía lo que era. Nada. Claro. Y un poco también lo crié a Miguel así, por ejemplo, de ser este muy ama de casa, ¿viste? Me, me criaron así, ¿no? Me criaron diciendo, ojalá que seas buenita. ¿Viste? <laughs> Hoy no, no le diríamos eso a una niña. Ojalá que seas vos misma, le diríamos, tal ¿no es cierto? Tal cual. Creo que es muy importante que un niño tenga un buen mentor. Es muy importante que tenga una buena base. A mí yo no tuve eso. Me tuve que. Mi base fueron los libros y la música, la verdad. Y, las, y, y, las, y tengo que agradecer a mi familia que me mandó a tomar buenos cursos como estos que yo te conté recién. Pero en ese sentido, este, por ejemplo, pienso que León por ahí fue distinto. Este, que pudo ser un poco más padre, digamos, en el sentido de. Pero después, bueno, después se, se amigaron mucho, después se pelearon mucho y ahora están juntos otra vez. ¿Y vos con él cómo te llevas? ¿Con cuál? Dice? Con Miguel. Con Miguel, eh, bueno, me gustaría que me vengas más a visitar, ojalá que vea este programa, lo de, lo de todas las madres, lo de todas las madres. Pero lo veo bien, lo veo que esté con, al lado de su papá, me pone contenta, me pone muy feliz. Él está con una mujer al lado muy bien, los dos están, viste que ahí lo pongo también. Uh -huh. Así que estamos todos en una etapa mucho mejor, claro. mucho mejor. Las aguas más calmas. Sí, la experiencia, ¿no es claro. cierto? Por eso hay, una, hay un, un capítulo que titulo Locura juvenil es la falta de consejos. Eh, yo hice mucha terapia porque, bueno, tenía angustias, realmente, una jovencita semipoeta, viste, medio kafkiana. Entonces, este, hice mucho trabajo. Pero a veces digo, qué bien me hubiera venido un buen consejo. <laughs> Mirá, a vos te va a pasar esto, mira lo que estás haciendo, si seguís si así... Y eso hubo falta de consejos. Uh -huh. pues solo un buen consejo. Estábamos diciendo con una amiga, ¿viste? Que dicen, no existe una escuela que enseñe a vivir. Seguro, seguro. Pero podría haber una escuela. Habría, lista. ¿no? Habría que ponerla. O nacer al revés. ¿Viste? Lo que dicen, que hay que nacer con la experiencia de adulto y volver el eso tiempo. Es espectacular. Ahí, eso. Ahora, en ese sentido, si hubiese pasado eso, ¿te hubieses enamorado de Nitomestre? ¡Guau! Wow. ¡Guau! A ver, por, decime, si hubiera pasado esto... De hoy, hoy, ah. hoy, con la, con la vista ay, ay, es, retrospectiva. Es que estamos frente a un gran preguntador. Bueno, <laughs> eh... Lito era hermoso. Aparte era un gran, gran compañero de trabajo. Vamos a decir una frase que leí en algún libro, que es, trabajar juntos calienta. Claro, claro. Esto es así, giras... Este, shows después de los shows este y creo que bueno que no me lo hubiera querido perder pero tal vez lo hubiera hecho de otra manera no más, eh, más sabiendo los riesgos que se corren en la vida Ahora, y no pues, tirándose a la pileta así, no a la más cuando eso genera que un Charlie García te diga la venganza será eterna sí claro. o sea, había amor todavía por supuesto que había amor. Pero bueno, este. Yo estaba buscando otra cosa. Qué sé yo. La chica me van a matar. Dice, estás loca. ¿Qué estabas buscando? Pero bueno, sí. ¿Siempre te celó, Charlie? Lo de Miguel Mateos que contás es bárbaro. Es maravilloso, ¿viste? Es maravilloso. Es, es divino. Y lo de Spinetta también creo que hay algo ahí. Porque lo de Spinetta es que en un momento Charlie eh, comenta, que dice... Luis Alberto no es tan buen guitarrista. ¿sí? Pero era como diciendo: no te vayas con Luis Alberto, ¿se entiende? Es una cosa que diría cualquier muchacho. No, mirá que Fulano no. O sea, por ejemplo, cuando lo puse en redes, imagínate, estás. Me, 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 o sea, me mataron. Como diciendo: ¿Cómo vas a decir una cosa así? Y ponían fotos de ellos abrazándose y qué sé yo. Pero chicos, es un comentario, es una segura, frase así, segura. que diría cualquier novio. Me dice, pero mirá que. Éramos, éramos jovencitos, qué sé yo, ¿viste? Pasaba por ahí, pero en las redes fue tremendo. Lo de Mateo cómo fue. Grabás vos con él un tema y se vuelve loco, Charlie. Vas a una quinta y ¿qué te encontraste? Me encuentro con. Eh, Charlie había alquilado una quinta, cosa que hacen muchos los músicos de rock. Hay que sí. una quinta para ensayar, ¿no? Y. En verano. Entonces, cuando él se fue de vacaciones, no, se fue a una gira, eh, la madre de Charlie, que estaba ahí, me dice: ¿Querés venirte unos días? Y cuando entro a la quinta, había un árbol con una foto de Mateos con un cuchillo puesto así. Tremendo, tremendo. Tremendo. Imagínate si yo hubiera hecho lo mismo con la cantidad de jovencitas que desfilaron. Eso, bueno. Serían crímenes seriales. Sería, por eso tengo un disco que se llama Asesina uh -huh. Serial. <laughs> no, no sé si es por eso, pero, pero ahora que lo decís. Mara Rosa, ¿por su jeco o desconocido de siempre? ¿Cuál fue tu mejor momento? Bueno, eh, Por su hijo yo era muy chiquita. Porque imagínate que yo grabé Por su jeco, la canción esta, quiero ver, quiero hacer, quiero entrar, eh, y tenía 17, 18 años en el estudio Fonalex que estaban adentro de los, eh, de los eh, estudios Alex, donde se filmaban las películas, esas películas que vemos del teléfono blanco, uh -huh. de Zully Moreno, y había un estudio de grabación ahí que era enorme. O sea, tres veces este estudio, cuatro veces este estudio, que es mucho decir. y No sé si hubo algo de agorafobia ahí, no sé qué, pero eh, yo, por ejemplo, me costaba escuchar, porque se escucha al principio una cosa como muy chiquita, presenta, Pero igual y todo La gente le gustó este, Pero en, en lo desconocido Yo ya había grabado Ya en las grabaciones podía tomar decisiones eh, Digamos que Estaba más madura Pero maduré, maduré yo creo que En mi primer disco solista uh -huh. Y en mis primeras giras solistas Era como que era una jovencita Que, que tenía mucho carisma Que tenía una voz eh, Una voz linda una voz eh, trabajada por lo que había estudiado pero que no no era consciente no era, me pusieron ahí bueno vamos vamos qué bueno cantar y que, si, esta es la vida buenísimo pero después fue, después ya fue una profesión, después ya fue grabarte en tu casa. Siempre tenía un grabadorcito ya, de cassette. Grabarte en tu casa, ya preparar, ya después ya se profesionalizó. Él entra, se bienvenida a casa también. Qué, es, linda, qué linda canción, canción. es. Siempre. Ahora que voy a cantar, eh, empezamos con esa canción. ¿Querés que la cante un poquito? Sí, claro, por favor. Entra, seas bienvenido a casa. Deja tu tapado en cualquier rincón y pasa. Veo que no has cambiado mucho. Me da gusto poder verte otra vez tan cerca. Lo que pasa es que después de hablar tanto 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 la voz un poquito. Hermosa. Pero, gran canción. Hermosa. Y es una canción premonitoria. Porque por ejemplo cuando dice mira qué sucio que está el piano. En esa época él tenía un piano normal. Después empezó a ensuciar los pianos. Así que ahí hay algo. Y después también las visitas que yo le hacía. Eh, Oye, ya casi es madrugada, déjame invitarte a pasar la noche. Y mañana, si quieres, puedes irte otra vez. Qué, hermoso, qué hermoso. Y ahí también fueron esos encuentros que nosotros tuvimos después de la separación, así que ahí hubo una, la antena ya estaba. ¿Cuál es el tema del rock nacional? Wow. El que me surge, uh -huh. porque viste cómo es, pero por ejemplo, este tema, te puedo cantar porque a mí lo que me gusta es cantar, por ejemplo. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás. Una brisa inmensa de libertad. Qué bárbaro, qué poeta, qué poeta. Gracias. Gracias, a Impresionante, Gracias, impresionante. impresionante. María Rosa. Dígame. Eh, Dijiste alguna vez. Estuve casada con Gardel. Charlie era ese talento, ese hombre tan brillante que conocemos a través de la prensa o de los reportajes. Vos viviste, vos conviviste con él. Charlie es eso. Es en parte sí. Y te digo que oh, eh, personalmente tiene, el, me gusta más el humor que tiene, por paro porque lo puede chispear en cualquier momento, en cualquier situación. La verdad que este, siempre, la verdad que tiene un, una onda para la ironía. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que nos reunimos para fin de año con bueno con mi hijo en, en la casa que tenía para ensayar. Y hizo una improvisación tocando el bajo, hablando de su familia. Eso, qué lástima que no es en este momento. Las parlas que no están. ¡Fua! Ah, me olvidé decirte, yo soy de Mar de Plata. Sí. Hay varios comerciantes que cuando se enteraron que venía acá, me mandaron algunas facturas sin pagas. Una vez en un reportaje, Charlie, me contó que se divertía mucho jugando al Paga Dios con vos. Iban al restaurante, vos te retirabas y él después salía corriendo. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Es cierto, hacíamos paga Dios. Porque él no tenía un mango y yo era digamos era una niña que venía, entonces eh, vivíamos por ejemplo medio en comunidad en una casa en, en Constitución, ¿viste? Uh -huh. Y se comía, no sé, ¿viste? esos arroces que se comían con tres arvejas y salteado no, las chicas cocinaban, ¿viste? Pero yo, yo, qué sé yo. Entonces Charlie me dice, bueno, vamos a comer afuera. Pero tenemos que hacer para, para Dios. Dios. Pero como muy buen caballero, él se levantaba primero. Ah, perfecto. Ah, no, perdón. Yo me, perdón no, no, yo me levantaba y primero, disimuladamente, y nos quedábamos en encontrar Y sí. Esta foto es magnífica. Son dos pibes con un niño. ¿Qué te dice ver esta foto? ¿Qué sentís cuando ves esta foto? Es de Huberto Sagramoso. Eh... Yo veo muchas cosas ahí, que no sé si lo ve el otro, pero yo veo muchas cosas. Primero veo la ternura del maestro, de Charlie, el, 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 lo feliz que estaba en ese momento. Me veo a mí recién parturienta, porque así, fíjate que estoy con el batón, lo pasa es que era un lindo batón, pero era un batón al fin, así. Fue uno me dice, ay, no te maquillabas, pero mejor. Y veo un bebé que en ese momento, yo lo cuento en el libro. Una cosa, por ejemplo, que pasaba en ese momento, no te explicaba nada. Yo, por ejemplo, la verdad es que tenía escasez de leche y nadie me explicaba lo que tenía. Pero te decían, comete un bife. Pero no es manera de explicar, ¿viste? Yo creo que las mujeres ahora están mucho más. ¿Viste? Yo sufrí este violencia obstétrica. Eh, era muy chica éramos muy chicos, no teníamos un mango no teníamos heladera, por ejemplo entonces ahí yo veo que Miguelito por ejemplo, estaba con los ojitos un poquito así porque bueno, es posible que, que en ese momento, es, esa foto es de ese momento así que mira todo lo que yo veo ahí cuánto amor hay acá también, ¿no? hay mucho amor, que, que, que yo como buena desprolija, es así, chao me voy, <laughs> pero bueno, ¿qué voy a hacer? tuve que seguir mi camino María Rosa, este programa se llama Cada Noche ¿En qué pensás cada noche cuando te acostás a dormir? Es el mejor momento del día. Pienso esto, mira. Cada noche y cada día más y siempre más y más. No detengo jamás mi caminar ni miro hacia atrás. Esa es mi verdad. No voy a ceder porque yo solo voy donde van mis pies.